Si os ha gustado este vídeo, os espero al final. Allí os informo. Hola Manuela. Hola Francisco. ¿Qué tal? Estupendo. ¿Cómo vamos? ¿Qué nos has preparado hoy? Vamos a hacer tartar de salmón. ¿Tarta de salmón? Tartar. Ah, tartar, vale. Vale, venga pues. ¿Y qué? Necesitamos un aguacate. Vamos a ponerle salmón ahumado. Salmón fresco. Cebolleta que ya la tenemos picada pequeñita. Zumo de limón. Unos pepinillos que los picaremos pequeñitos también, la gamba para decorar, hervida, sal, pimienta y aceite. Pues empezamos. Sí, vamos a empezar picando salmón fresco. Lo partiremos en pedacitos pequeñitos. Todos tienen que ser de la misma medida. Igual que la cebollita para que quede igual. Bueno, deciros que ese plato es un plato muy rápido, se hace enseguida. Nosotros empezamos ayer la noche y hemos acabado ahora. Bueno, estamos acabando ahora, ya lo tenemos todo preparado. Bueno, es broma, ¿eh? No, es que es muy fácil de hacer y está muy bueno. Ahora vamos a picar el ahumado, que lo pondremos por encima. Lo ponemos así todo junto y así lo picamos. La novedad de este plato que hemos incorporado, que además está muy bueno, es que ponemos el salmón fresco debajo y el salmón ahumado encima. Y entonces con los dos gustos del salmón verás que la comida esta está muy rica, muy rica. Digo yo, será por salmón, ¿no, Manuela? Sí, lo he visto. Todo el cuadrito es igual, ¿no? Más o menos. Sí, los cuadritos y ahora vamos a partir el aguacate. Vamos a buscar recipiente para poner el aguacate. Ahora vamos a partir el aguacate. Sobre todo ir con mucho cuidado de no cortar los dedos. Le damos la vuelta, quitamos el hueso. Hay que reconocer que el cámara que tienes es malo, ¿eh? ¿Por qué? Cuando trabajaba en televisión haciendo películas, era más fácil que grabar una comida, ¿eh? Ah.
Bueno, deciros que nos han dado muchos premios y medallas y todo. ¡Wow! Ya sabéis que es broma, ¿eh? Por decir, ¿no? Sí, pues... No cuesta nada decir que te han dado medallas, pero bueno. Está en su punto el aguacate, ¿eh? También se hace cortadito a cuadritos, todo, ¿no? Todo de la misma medida para que quede bueno. Porque la gracia del tartar es que todo esté cortado más o menos a pedacitos de la misma medida. Y ahora le echaremos un poquito de zumo de limón para que no se oxide. El jamón también le vamos a echar un poquito. Echaremos un poco de sal, salsa de limón, un poquito de pimienta, un poquito de aceite de cebollita. ¿Te presentarás al concurso mundial de cocina? ¿Ese que hacen en Nueva York? Se me mira con una cara. Que no me mires con esta cara, va. Un cuchillo muy grande para tan poca quita cosa, ¿no? La cocina tiene secretos, ¿eh? Tiene muchos trujitos. Lo más importante siempre es no cortarse. Sobre todo. Ahora vamos a pelar las gambas, que las hemos hervido. Esto lo usaremos como decoración.
al final del plato. Pues será una decoración muy buena, ¿no? Buena. Y buena, bonita y barata. Bueno, de barata. ¿Qué hacemos con las cabezas? ¿Las guardamos para los periodistas o qué? No te rías, va, no te rías. Sigue, tú sigue. Ay, Francisco, qué humor tienes, ¿eh? Si no fuera por estos ratos, ¿eh? Será porque tengo hambre. Bueno, deciros que vamos a poner esto en un molde, ¿no? Ah, vale, vamos a montar, pues. Sí. Vamos a poner primero el salmón fresco. Luego vamos a mezclar el pepinillo con las cebollitas. Las manos siempre limpias, ¿eh? Puedo tocar con las manos porque me las he lavado un montón de veces. Ahora pondremos el aguacate, una capa de aguacate. ¡Qué mono! Decir que esto será una ración, ¿no? Sí, esto es para una persona. Si queréis, si sois cuatro, puedes hacer cuatro veces y ya está. Y ahora pondremos el salmón ahumado encima. Ya tenemos todo tapadito con salmón ahumado y ahora vamos a desmontar. Y decoramos. Eso dice cómeme, ¿eh? Con unas gambitas. Y ya tenemos nuestro tartar de salmón. Aquí tenemos un poquito de jerez, de vinagre de jerez reducido para decoración. Gracias. Bueno, Manuela, ya está, ¿no? Ya se ha acabado, Francisco. Sí, ha sido bonito, ¿eh? Este plato. Sí.
Sí. Tiene aspecto de ser muy bueno, ¿no? Sí. Hombre, yo digo que siempre es mejor esto que un bocadillo de lechuga, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te parece sí, a ti? Sí, vale. Sí. Bueno, igual eso lo cortamos. Bueno, seguimos. Bueno, pues ha quedado bien, ¿no? ¿Te gusta hasta la próxima o qué? Me queda estupendo, sí, Francisco. ¿Sí? Hasta la próxima receta. Hacemos otra cosa, ¿no? Sí.